acá estamos ya listísimos para llevarle, por supuesto, los jueves de entrevistas, conociendo el lado humano de emprendedores exitosos, de personas que de alguna u otra manera nos hacen llegar ese mensaje de que en Venezuela está lo mejor y que Venezuela se puede seguir apostando y que es nuestro país, que es el más hermoso del mundo. Ese tipo de personas es el que presentamos cada jueves acá en nuestro programa de Visión Ideas Creativas. Así que, como lo mencioné ayer y dije un abreboca, hoy vamos a tener una persona que muy personalmente, en mi opinión, es una persona muy querida, porque es una persona que proyecta el talento de nuestro estado de una manera muy hermosa, sobre todo los chamos. Pero ya van a saber de quién se trata. Antes, pues tengo que agradecer a nuestros aliados comerciales, al equipo de Bisutier, que tiene todo lo mejor, esas piezas exclusivas, lo que son pulseras, zarcillos, dijes, anillos, para que tú puedas lucir en cualquier ocasión. Yo te invito a seguirlos a través de su cuenta en Instagram como Bisutier, también a través de su fanpage como Bisutier. Puedes hacer pedidos al mayor y al detalle. Les digo que son piezas totalmente hechas a mano y con una calidad increíblemente buena. Talento monaguense con calidad de exportación. El equipo de inversiones y variedades Vallita Compañía Anónima, quien te ofrece materia prima, señores. Llegaron ahorita ahí los TPC de la mejor calidad, las pinzas, cuencas, todo en un solo lugar. Está en pleno centro de Maturín, multicentro comercial Atlas, al lado de Comercial Génesis. Tú entras por el pasillo al final y vas a conseguir allí a mi amiga Yubi junto a su esposo, que dan una atención buenísima. Y lo mejor de todo es que tenemos punto de venta. Así que te espero por allá, te esperamos. Atención personalizada, los mejores precios, inversiones y variedades Vallita Compañía Anónima. Bueno, así iniciamos. Nuestro invitado del día de hoy es Michel Zayas, o profesor Michel, como le decimos todos cariñosamente. Él es perteneciente a lo que es el Club de Ajedrez de acá, uno de los miembros del Club de Ajedrez del Estado Monagas, también conocido como el INDEL. Porque digo que es una persona que se proyecta y que proyecta el talento, porque es el que está encargado de capacitar a los más pequeños y darle ese empujoncito y darle ese conocimiento que él tiene en lo que es el arte del ajedrez. Y los chamos se han proyectado de una manera tal y han proyectado también a nuestro estado, tanto acá nacional como en competencias internacionales. Bienvenido, Michel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer. Cero nervios, Michel. Aquí estamos en confianza, vamos a tener una conversación muy, muy normalita, dándole a entender a las personas la labor tan hermosa que tú haces, que es admirable. Te digo, no porque te tenga aquí al lado y tenga los representantes allá atrás, pero es una labor muy admirable. ¿Cómo llega Michel acá a Venezuela? Porque lo tengo que decir, es cubano y sigue apostando a nuestra patria, a nuestra Venezuela, y aquí se quedó y sigue formando chamos con calidad de exportación. ¿Cómo llega Michel acá? Bueno, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo llego acá primeramente como parte de un convenio que existe entre Venezuela y Cuba en la parte deportiva. Okay. Estuve acá por un tiempo, por el espacio de 2 años. Luego que termino mi misión acá deportiva, regreso nuevamente a Cuba, a mi tierra. En el tiempo que estuve acá conocí a mi gran amor, mi esposa Yamiris, con quien, bueno, ya tengo con ella muchos años ya de casado. Tenemos una hermosa niña, Sofía, también a quien adoro mucho. Después de eso, bueno, nosotros tuvimos un tiempo en Cuba, me regresé acá a Venezuela y ya llevo aquí en Venezuela 10 años. Me siento también venezolano. Claro, y por mis venas también siento esa sangre también de venezolano, porque convivo con los venezolanos, vivo día a día de su quehacer y realmente hago todo lo posible porque poder aportar para este país también mi conocimiento, mi dedicación a la actividad que desempeño, fundamentalmente el ajedrez. Me siento un venezolano más. Estás capacitado, como bien lo te pregunté, en lo que es la cultura física, ¿no? Que es lo que, claro, se estudia allá en Cuba, para lo que nosotros acá de repente parecido el deporte, educación física, un poquito parecido, porque mi hermana estudió en Cuba y ella
salió capacitada en esto y ella de verdad que sí es muy diferente a lo que uno está acostumbrado a estudiar aquí educación física. Entonces te capacitas allá, vienes para acá. ¿Por qué el ajedrez? ¿Por qué no otra disciplina? Porque tengo entendido que ustedes les enseñan y salen capacitados en todas las disciplinas, a viaje por haber. Sí, correcto. Bueno, como decía, sí, estudié educación física. Mi especialidad es el ajedrez. Yo comencé a jugar ajedrez pequeño, ¿no? Generalmente. Aunque no tan pequeño, anteriormente practicaba otras disciplinas. El béisbol, que es el deporte nacional en mi país. Por supuesto, no hay un cubano que no sepa jugar el béisbol. Eso es inatento. Estuve un tiempo después en karate y luego conocí el ajedrez. Un día mi mamá me trajo un juego de ajedrez a casa y wow, eso para mí fue sensacional, ver la energía de esas piezas. Desde entonces me dediqué al ajedrez. Luego que terminé mis estudios, continué siendo como ajedrecista, ¿no? Pero ya más que todo me gustó mucho dedicarme a enseñar a los niños. Quiero que sepan las personas, pues el ajedrez, quiero que la sea de la propia de ti, pues esas palabras del experto. ¿Qué beneficios trae el ajedrez a los chamos? De repente su parte cognitiva, la concentración. Es como dicen, no, eso es paner, no, nada que ver. O sea, mi chamo practica el ajedrez. Una de las hijas de Keila Monteverde, que por ahí está detrás, que también la conocen, que es manualista, practica el ajedrez. Muchas personas tienen sus chamos en ajedrez. ¿Qué beneficios trae esto a los niños? Sí, el ajedrez es un juego de mesa que aparentemente parece pasivo, ¿no? O sea, desde el punto de vista que sí, físicamente, pero realmente el ajedrez apunta muchísimo a lo que nos practican, ¿no? Sobre todo los niños. Ajá. Uno de los mayores problemas que presentan a veces los niños, inclusive en la escuela, es el déficit de atención, ¿no? La falta de atención. Y está demostrado que el ajedrez es uno de los juegos, una de las actividades que más ayuda al desarrollo de la capacidad, o sea, de la concentración, lo que es la capacidad de memoria. Evidentemente los niños que practican el ajedrez, está demostrado, científicamente está demostrado que su nivel intelectual crece muchísimo. Yo lo puedo decir con base, pero yo les voy a contar esa anécdota que tengo con Michel y con mi hijo al regreso de comerciales, porque lo puedo decir con base, la parte de... Bueno, es que lo vamos a ver al regreso. Vamos a la pausa comercial. El número de contacto de nuestro invitado, 0412-841-6199, 0412-841-6199, por si desean alguna información del Club de Ajedrez, que está formado ya desde hace un par de meses. Si quieres que tu chamo esté en este club de ajedrez, pues la información con el profesor Michel. Vamos a la pausa, inmediatamente regresamos acá en Eliso Ideas Creativas. De regreso, amigas y amigos están ahí en sintonía. Hoy estamos conociendo un poco más del profesor de ajedrez, Michel Sayas, por supuesto, muy reconocido entre las personas que tenemos a los chamos en el ajedrez, muy conocido y muy querido por su labor, esa labor tan hermosa que hace desde hace poco más de 10 años acá en Venezuela, precisamente en nuestro estado de Monagas. Habíamos dejado una anécdota, que era que tú hablabas, Michel, de lo que era la concentración, lo que ayudaba. Yo recuerdo que cuando yo incluí a Enrique, que fue el año pasado, él es un niño muy, no hiperactivo, pues es una condición ya neurológica, pero es un niño que, bueno, le gusta estar caminando. Y cuando él se sentó en esa, yo decía, yo no puedo creer que mi hijo vaya a estar sentado media hora frente a una tabla de ajedrez jugando. O sea, yo no lo creía. Y desde que se sentó, me acuerdo que movía las piernitas y las manos se las ponía en la cabeza y no sé qué. Y me acuerdo aquellas palabras que tú le dijiste, Enrique, ¿quién piensa? ¿Piensas con el cerebro, con esto? Los dedos ni las piernas piensan. Entonces, después de ahí pasar ese mes y tú estuviste todos esos días consecuentes con aquella calma, aquella paciencia que ya yo no hubiese perdido. Y al chamo les cuento que ahorita se sienta y pasa la una hora, dos horas, su break, y se vuelven a sentar tranquilo. Y eso, para mí eso es un éxito increíble, porque cuando tú ves que tu chamo está en el letro, brinca, corre, salta, que no se sienta ni un segundo, tú verlo ahí detenido, viendo, haciéndolo jugar, que sé que le falta todavía bastante por crecer, pero
qué increíble dar ese primer paso. Y eso lo lograste tú con esa paciencia, esa pedagogía que no todos los profesores lo tienen. Y por algo, nadie saca y todos buscan a Michel. Sí. Para donde se vaya, todos queremos seguir a Michel. Esa es la anécdota que tenía yo compartir con todas ustedes. Las personas que estén interesadas o interesados en incluir a sus chamos en el club de ajedrez, que es el club Rey de Oro, ¿no? ¿Cómo hacen las personas, Michel? Tienen que tener un requisito especial, tienen que pagar mucha plata. Yo quiero que tú les digas a esas personas cómo hacen para formar parte de ese club. No, sencillamente, el requisito básico es tener amor por el ajedrez. O que su niño le guste el ajedrez, esté interesado por esta disciplina. Nosotros allí en el club no estamos cobrando nada, tenemos un club, la intención fundamental es que los niños se desarrollen en esta disciplina, que aprendan de los rudimentos de este juego, que realmente es tan hermoso y tantos beneficios deja, como ya hace un ratito hablábamos. Claro. Nosotros queremos, estamos conformando unos jóvenes, niños que se desarrollen en la disciplina del ajedrez, que ellos puedan en un momento determinado representar a nuestro estado en las competencias nacionales, que puedan también formar parte de los equipos de Venezuela en las diferentes categorías, que con mira a participar en los eventos internacionales como son los centroamericanos, los suramericanos. Claro. ¿Tiene entre tu grupo de los chicos que has formado, han ido a algunas competencias en el exterior? Sí, como no. Barbarita, como, una, ¿no? Sí, tengo varios niños, inclusive antes de Barbarita, como tú decías. Sí. Estuve hace un tiempo atrás trabajando con en aquel entonces niña, ya actualmente es una adolescente ya joven, Leonela Gutiérrez, que actualmente ella es miembro de la Selección Nacional de Venezuela para las Olimpiadas. Estuve trabajando con ella por varios años. También la niña Andrea Martínez, otra jovencita talentosa aquí del estado de Monagas. También como el joven Edgar Bravo, los niños Jesús Mundaray y Pedro Mundaray, también los chicos con un talento extraordinario también, que formaron en su momento los equipos de Venezuela para participar en estos eventos panamericanos, suramericanos. Y muchos otros jóvenes también que realmente ahora me van a disculpar en sí, casa. Se escapa alguno, sí, pero es normal. Estamos realmente en vivo y estamos en televisión, los nervios atacan, ¿no? Sí, realmente. Mira, Michel, te tengo que hacer esta pregunta porque tiene que ser, porque es ley. ¿Cómo hacen los chamos para ir a competencias? El gasto corre, ¿por quién? Por los papás. Tú formas parte del INDEN, sabemos lo que es el INDEN, parte de la gobernación del estado, cubre esta salida, les dan de repente una comisión a los chamos, ¿para qué gastos? ¿Cómo hacen? Bueno, sí, como te decía, mira, además de estos jóvenes que te mencionaba, también, bueno, en la actualidad hay un grupo de jóvenes con un talento extraordinario aquí en el estado, como son el caso de la niña Bárbara Palacio, están los niños también en la actualidad, ya Jesús Contreras, un niño sub-8, un talento extraordinario que sí. Ya en este momento ha tenido resultados muy importantes. Lo van a conocer en el último corte. Quedó campeón nacional ahora en este último chequeo que se hizo en Barquisimeto. La niña Grisa Quijada, la niña María González. Uh-huh. Hay muchos otros jóvenes también, Alicia Jayet, que realmente tienen un talento extraordinario, que han participado en algunos eventos a nivel estatal y nacional. Y estos jóvenes han participado en los eventos estos, sobre todo gracias al apoyo de los padres. Lamentablemente, por las situaciones que existen en el país, el Instituto de Deporte de Monagas, la Gobernación, no han dado siempre los aportes que se requieren, claro, ¿no? Para la ayuda de esto. En algún momento determinado se dio algún apoyo, ¿no? Pero realmente se requiere de mucho más apoyo. Hoy en día estar en un evento de estos es bastante costoso, ¿no? Porque estar 5 o 6 días. De hecho, no pudo ir todo el grupo que tú quizás hubieses querido que fuese en representación del estado Monagas. Pero quiero acotar que no es nada más la área de ajedrez. O sea, es un problema mancomunado entre la parte deportiva, esgrima, voleibol, de repente, bueno, se me escapa, tenis. Todas esas disciplinas ahorita hace falta ese apoyo al gobierno, porque bueno, el deporte es lo primero, o sea, imagínense, unos chamos practicando deporte, se pierden muchos vicios ahí, muchas cosas, entonces es importante, vamos a hacer ese llamado a esas personas o empresas privadas que quieran aportar al club Rey de Oro, nosotros no nos molestamos como padres. Entonces ya saben, por allí las personas que quieran formar parte, que sus hijos formen parte, no tiene un costo en especial, de repente sí comisiones, una colaboración para un compartir, cosas así. Y yo quiero aprovechar el momento también, que antes que se me olvide,
para pues dar las gracias al señor Hugo, que es el que ha cedido las instalaciones, que queda al lado del Colegio San Ignacio de Loyola. Y donde los chamos están Juanico. Ahorita recibiendo las clases de ajedrez en Juanico. ¿Por qué? Porque las instalaciones en el polideportivo no están todavía acorde para que los chamos entren y practiquen allí. Entonces, muy amablemente, señor Hugo Contreras, a quien agradecemos públicamente, y soy vocera, creo que por parte de una sola voz de todos los padres, de tener esa colaboración de él, esa potestad pues de aportar ese granito para que los chamos sigan creciendo en el mundo del ajedrez. Vámonos a la pausa comercial, porque al regreso Michel nos va a dar ese mensaje que todos nos gusta escuchar, de que sí se puede acá en Venezuela seguir apostando. Lo dice él, que es cubano y no se devolvió a su tierra, se quedó aquí, se casó con una venezolana y se quedó aquí apostando a los chamos de nuestro estado Monagas. Y vas a conocer, tú que estás allí, a un pequeñito que eso es una belleza y bueno, está dando mucho de qué hablar en el mundo, y lo bonito de todo es que todo el grupo se emociona tanto cuando Jesucito logra esos primeros lugares. Vamos a la pausa comercial, eso sí, no te apartes de aquí de sintonía, 0412-841-6199. Bueno, amigos, estamos de vuelta y tenemos, como lo dije en el corte anterior, aparte, poquito, un grupo pequeño de lo que es el Club Rey de Oro de acá del estado Monagas, Club de Ajedrez, en representación, por supuesto, del profesor Michel Sayas, ejemplo a seguir para muchos venezolanos que están allí, que están en su casa y que de repente saben el ajedrez, saben cualquier disciplina y se quedan en su casa y no se proyectan como lo está haciendo Michel, no apuestan a esas personas como estos pequeños que son nuestro futuro y son nuestro presente. Por acá tenemos a tres pequeños, María a mi derecha, aquí tenemos a María, tenemos a Grecia a mi izquierda y en la parte central tenemos a Jesucito. Jesucito, el más pequeño del grupo, pero bueno, con un talento increíblemente. Michel, cuéntanos un poquito a los chamos qué fue cómo les fue ahora en la competencia que pasó ahorita. Sí, nosotros recientemente regresamos de Barquisimeto, donde participamos en el segundo clasificatorio nacional de la juventud, donde, bueno, para nosotros fue realmente satisfactorio que Monagas quedó tercer lugar por equipos. Un resultado realmente muy bueno, hacía ya algún tiempo que no teníamos un resultado tan excelente como este. Y allí en ese evento la joven Bárbara Palacio quedó campeona nacional, y el niño Jesús Contreras, este pequeño que está aquí también, un joven niño talentosísimo del ajedrez que aspiramos que en un futuro muy próximo sea parte de la selección nacional de Venezuela, y estoy seguro que dentro de muy poco en toda Venezuela se va a estar hablando de este jovencito. Claro, estoy con un talento extraordinario. Igualmente la niña María González, Grecia Quijada y otro grupo de niños que también el niño Ali Escobar, que también fue parte de este equipo. Y realmente fue muy grato para nosotros este evento, ¿no? Esto es lo que queremos, ¿no? Que Monagas pueda proyectarse, que hay muchos jóvenes en nuestro estado que tienen talento y que realmente se den a conocer así para bien del deporte en Monagas. Ahora yo le quiero preguntar a los chamos, por lo menos vamos a darle la batuta al caballero, que es Jesús. Jesucito, ¿cómo es Michel? ¿Cómo es Michel? Exigente es, pero ¿cómo es? ¿Los pone ustedes ahí como un régimen militar, a hacer todas las cosas, a estudiarse? ¿Cómo es? ¿Cómo es Michel, Jesús? Cuéntanos. Más o menos. Más exigente. Un poquito. Bueno, pero se ven los frutos, ¿verdad? Los buenos frutos, que esos éxitos, ¿verdad, María? Tú tienes más tiempo, María, o yo creo que eres una de las más viejas, ¿o no? Sí, ¿verdad? Más vieja en tiempo que operar una chamita. ¿Cómo se siente esa experiencia de ir y compartir con otras selecciones de otros estados, María? Cuéntame, María o Grecia, cualquiera de las dos. ¿Tú has ido una sola vez y qué tal la experiencia? Bien. Buenísimo. ¿Y conociste más amiguitos y eso? Sí. ¿De otras ciudades? Sí. Buenísimo. ¿Y tú, María? ¿Tú has ido para Margarita, sí, para todo? Margarita, Caracas, y el de ahorita Barquisimeto. ¿Tú ganaste? Valencia. De octavo lugar. Octavo lugar. Iglesia,
¿Y cómo es eso, María? ¿Pasan todo el día jugando o hacen intervalos? Explícale un poquito a las personas cómo es la dinámica de una competencia de ajedrez. No, primero en la mañana se hace una partida. Ajá. Como a las 9 de la mañana hasta que se termine. Uh-huh. Y a las 3 o 4 se hace la otra partida. ¿Y las partidas duran cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas sentaditos allí, bueno, pero para el que le gusta, sí, le apasiona, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú pasas 2 horas ahí, Jesucito? ¿Ah? Sí. O despachas al contrincante, pam, 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 le das un mate y listo, ¿eh? ¿Ah? Casi, casi, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, yo de verdad que me siento muy complacida de haberlos tenido acá. Que Ebisu sea puerta para personas como tú, de ejemplo a seguir, de que dejan un mensaje positivo a nuestra querida ciudad, a nuestro país, que nos hace falta tanto, tanto escuchar. Un mensaje para esas personas para irnos a la pausa, Michel. Bueno, quería terminar diciéndoles que nosotros estamos haciendo todo lo posible por desarrollar el deporte en el estado de Monagas, y ahora en este caso en el ajedrez. Y aquellas personas que quieran, tengan un proyecto de vida, que den un paso al frente, que sí se puede. Y realmente creo que cada uno de nosotros, donde estemos, tenemos que intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo para que nuestro país pueda salir hacia adelante. Y creo que con el trabajo en conjunto de todos, claro, creo que se puede lograr. Nosotros, bueno, quiero también darle muchas las gracias, sobre todo a mis representantes, que realmente creo que sin ellos no pudiera realmente lograr que estos niños que están acá y los que están en su casa o en la escuela en este momento, uh-huh, puedan participar en este evento de ajedrez y ayudar al ajedrez, que es nuestro. Bueno, así cerramos, y quiero sacar un extracto de lo que dijo Michel, porque me gustó mucho una palabra que dijo: nuestro país. Si Michel, que no nació en Venezuela, siente nuestro país como nuestro, como suyo, ¿por qué nosotros que nacimos acá no podemos sentirlo como nuestro y sentir esa identidad que nos hace tanta falta? A ustedes que están ahí en casita, muchísimas gracias por apoyar el talento nacional, el talento regional. Les dejo el número de contacto de Michel, 0412-841-6199. Aprovechen esta puerta que está abierta, sobre todo para los chamos. Chao, chao, la cita mañana, 9:00 de la mañana por acá.